¿Y el próximo paso? ¿Y el próximo paso? Nada. Yo supongo que es encontrarlo, ¿no? Y ahí festejar y tomar champán y disfrutar de tantos años y de tanto trabajo y bueno, del éxito. Pero eso está muy bien, doctor, pero sabemos cómo somos los científicos. Descubrimiento hecho, buscamos el próximo. Así son los científicos y son las mujeres que te están empujando todo el tiempo hacia el abismo. A ver, ¿y usted con qué se metería? No, vamos, no. Hable. Yo estoy muy orgullosa de trabajar con usted. No, pero y diga, ¿usted con qué se metería? Usted tiene algo en el buche, lárguelo. La línea que están investigando en Alemania. La membrana artificial de eritrocitos sin antígenos. Científicos, hola. No me dejen afuera, por favor. Mira, para... Sí, estuve leyendo yo de eso, sí, los alemanes se han metido con eso. Para que te des una idea de lo que dice Raquel, el glóbulo sin antígenos sería como poder lograr la sangre universal. Eso, Doval, eso es el Nobel. La gloria. ¿Y para alcanzar eso, de qué serías capaz, Alfredo? Para alcanzar eso, sería capaz de cualquier cosa y mucho más también, ¿no? Me voy al club, ma. ¿Qué llevas ahí? Ah, el libro de la minita esta, Martina. Le quiero leer un par de cositas a Elina, a ver si se pone un poquito más putona, ¿viste? Pero dame eso acá. Anda de una vez que vas a llegar tarde al club. Chao. Sabes que estuve masticando lo de la remisería y yo creo que me tengo que poner a laburar cuanto antes. Che, ¿sabes qué estoy masticando yo? Que está siempre en babia, en tantas cosas, como siempre. ¿Pero qué hice ahora? Es Diego, yo... No lo veo bien a Diego, yo lo conozco. Sé que está sufriendo. Sé que no tiene las energías como para seguir trabajando en lo de Doval. Vamos a vender la casa y le vamos a sacar la deuda de encima. ¿Estás loca? Sí, seguro, sí, estoy loca. Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados ante esta situación. La casa se pone en venta, se paga la deuda, esto ya está decidido. Te guste o no te guste. Pero está que lo reparió. Pero estoy pintado. Empiezo con las entrevistas hoy. Tenemos que evitar que los problemas personales de cada uno afecten a la empresa. Para mí estás exagerando con el tema, Julia. A mí me parece algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te negas algo tan simple, Mauricio? Permiso. Hola. Buenos días. Diego. Julia, después seguimos con el tema. Sí. Quiero decirles que hoy tenemos una comida muy especial. Carolina invitó a Martina a comer. Por supuesto, Diego, quiero que te sumes a esa mesa. Voy a distribución. ¿No le dijiste nada? Gracias. En serio. Por mí y por Martina. Sabía que podía contar con vos. Desde anoche que no puedo parar con esta porquería. No puedo correr más riesgos porque el boludo de Doval mudó esa casa y no me dice a dónde. Detesto esa actitud omnipotente que tiene. Evidentemente no escarmentó con lo de Uruguay. Deberíamos haberle hecho desaparecer la novia para tenerlo en un puño. Por más que eso nos deprimiera a todos, Eva. Muy deprimente. Pero a él lo voy a hacer desaparecer. Ya lo decidí. Lo voy a reemplazar. Definitivamente. No podemos correr más riesgos. Necesitamos mucha tranquilidad y él me la saca. ¿Reemplazarlo? ¿Por quién? Y voy a distraer a alguno que realice esa parte del trabajo. Pero eso sí, que dependa directamente de nosotros.
Basta de tener un tipo que se cree que es más que yo. Diego Moreno va a reemplazar a Mauricio Doval. Por supuesto. Cuando Doval desaparezca. ¿No te parece una buena elección, baby? No es que esté en contra de la psicología. Me da miedo que Julia los investigue, los indague. Simplemente tengan cuidado. ¿Tan poca fe nos tenés? A mí la idea de las entrevistas psicológicas de Julia me excita un poco. Andrés, trata de canalizar tu excitación en otro sentido, ¿sí? Estoy hablando de otra cosa. ¿Del peligro hablas? Exactamente, del peligro. Mauricio, ¿viste lo que dijo Malaguer sobre la investigación de la sangre? ¿Te lo esperabas? No, la verdad que no. Ader, tengo que hablar con vos con respecto a unas entrevistas, vení. Nada, ¿cuál es el peligro? En él no sé. Pero en mí el peligro existe en que yo pueda fluir verbalmente ante Julia contando cosas íntimas. Qué mejor callar. ¿Te parece? Ay, pero será posible, carajo. Está todo apolillado esto. Gloria, hola. ¿Qué haces vos acá? Me dejó salir un rato Ferchu del club para acompañar a una chica que viene de lejos para verte. ¿A mí? Tania, ven y pasa. Ella es Tania, ella es Gloria. Hola, hola. Ay, qué linda negrita, qué linda. Usted no me conoce, yo soy la hija de Regina Río. ¿De esa loca? Yo sé que vos representabas a mi mamá, que era la única brasileira que tenías. Sí, y así me pagó. Me dejó plantada para el corso de Avenida de Mayo. ¿Por qué? Porque le pagaban más en la comparsa de Bella Flor. El nacionalismo, tía, y que Gloria se joda. Usted es culpa. No, y mira, yo quiero saber qué es lo que quiere ella ahora. ¿No será la que me llama por teléfono y me putea, no? Mira, yo vengo a buscar algunas cosas de mi mamá que dejó acá con vos. Mira, nena, yo te voy a decir algo. Si tu madre quiere recuperar los vestidos, zapatos y algunos recortes que dejó, que venga ella en persona. No puede venir mi mamá, ¿eh? ¿No? ¿No? A ver, ¿por qué no? Porque la mojeo. Mi mamá se murió. Ya llegó Martina. Hola, Martina. Hola, Julio. Yo me voy a buscar a Diego, ¿sí? ¿Cómo son las cosas, no? Martina Mansur y la novia de Diego es la misma persona. Aprovecho para darte las gracias por no haberle contado la verdad a Mauricio. No, no tenés que agradecerme nada. Lo hice por Diego, ¿sabes? No lo hice por vos. Mejor todavía. ¿Sabes por qué? Porque Diego es la persona que yo más amo en el mundo. Así que volvemos a lo mismo. Muchas gracias. No volvemos a lo mismo. Es imposible volver a lo mismo. Las cosas cambiaron. ¿Están juntos de vuelta ustedes dos? Sí. ¿Por? Sí, no sé por qué jurar. Te lo juro por lo que más quiero en la vida. Nunca más, nunca me voy a volver a acostar con mi mujer. Fue una... ¿Cómo que te acostás con tu mujer? Ayer le mostré mi cuaderno a Julia. Si querés, lo voy a buscar para que lo veas. Quiero. Me resulta rarísimo verlas juntas en la casa. Martina, qué lindo verte acá otra vez. Hola, Mauricio. ¿Todo bien? Muy bien. Bárbaro, bueno. Y nos gustaría que te sintieras como en tu casa. Muchas gracias. Es lindo verlos juntos. Se los ve bien. Sí, sí. Bueno, le debo a Julia el milagro de haberme devuelto a la vida.
Y ya que estamos recuperando cierta confianza, me arriesgaría a decirte que vos también deberías encontrar a alguien. Me da vergüenza que me digas eso. Pero volvamos a ustedes. ¿Planes a futuro? Muchos. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo terminó la presentación del libro? Excelente. ¿Y se vende? No sé todavía, pero supongo que si lo publicaron es que les habrá parecido muy interesante lo que escribí. Seguro. Observan, insisto, en volver a la pareja de ustedes, pero porque... No sé, me parece lindo verlos tan bien. Y pienso, ¿no se van a casar? Lo pensamos, ¿eh? ¿Pero se lo propusiste? No, es un buen momento para hacer el anuncio. A mí me parece algo muy privado de ellos, Martina, no sé. Bueno, no sé si existe un mejor o peor momento que cualquier otro. ¿Pero querés ser mi legítima esposa, Julia Malaguer? Por supuesto, me quiero casar con vos. Ay, esperé este momento durante tanto tiempo. And if somebody